carrying the weight of the world, but I only had to. José Luis Chilaverde, homenaje a un gigante. Hijo de Catalino y Nicolasa, José Luis Félix Chilaverde González nació en Luque un 27 de julio de 1965. De chico soñaba con ser delantero, pero un par de revolcones en un picado en el que actuó como arquero lo decidieron a probarse en esa posición en Sportivo Luqueño, entidad en la que debutó con apenas 15 años en 1980. Una sugerencia de Beira y la aprobación de su sucesor, Eduardo Luján Manera, hicieron que Chila recalara en Liniers tras su experiencia europea. Resistido en un principio, el cacique guaraní se apoderó de la titularidad, apuntalado por uno de los hijos pródigos del club, que había regresado para encargarse de la dirección técnica del equipo, Carlos Bianchi. El dueño del buzo, con la imagen de un bulldog, se transformó durante 8 años en un referente, un estandarte de nuestra institución. La lluviosa tarde del 8 de junio de 1993, el oriundo de la tierra de Roa Bastos se metió al fanático velezano en el bolsillo al ajusticiar desde el punto del penal a su colega Marcelo Giorno, y esa conquista, la primera en nuestro país, decretó el segundo título de Vélez en el profesionalismo después de una etapa de esterilidad de 25 años. Aquel cañonazo fue el pistoletazo de largada de una seguidilla de hazañas. Bajo los tres palos, su inmensa figura desdeñó y desairó la habitual intrascendencia de un oficio ingrato. Su temperamento, su impronta avasallante, su manejo del área y de los tiempos y su precisa y portentosa pegada de pierna izquierda lo elevaron al altar del líder de una formación que transitó en los 90 su década dorada. José Luis Chilaverde. Yo siempre practicaba por arriba. Yo dije, si me da una oportunidad, le pego por arriba, tranquilo. Me acomodo, di 4 pasos, le di un toque de sutileza perfecto, con buena técnica. Y el arquero de Boca, Navarro Rondón, se queda mirando y pega en el travesaño, en el ángulo, y recorre toda la línea por detrás de él y entra del otro lado. Y ahí fui corriendo directamente. Y Carlos me decía, lo hiciste. Nos abrazamos ahí todo el mundo, fue un gol espectacular. Para mí, es el mejor gol de mi carrera. Su voz y su presencia resultaron positivamente influyentes dentro de un vestuario atiborrado de futbolistas curtidos en cientos de batallas. Alguna vez uno de sus compañeros expresó persuadido: sin él no hubiéramos ganado tanto. Siempre dije que los líderes, si no corren riesgo, obviamente, ¿para qué están? Víctor Hugo Morales sostenía que era, a su entender, el arquero más determinante en un resultado en la historia del fútbol mundial. Es cierto, ningún guardameta tuvo jamás tanto peso en el desarrollo del juego. Profesional disciplinado, el comandante guaraní dedicaba tiempo extra de los entrenamientos a perfeccionar la técnica de su diminuto pero bendecido pie zurdo. Transgresor como pocos, creó su propia marca y la vendió bien. Viene Gallardo para ejecutar. Me voy, acomodo la pelota, me voy y le tiro, le toco la pelota con el pie. Y me dice Gallardo, chile, dejate joder, qué sé yo. Le digo, si está asustado, le digo. Siempre patea a la izquierda, siempre te tapo a la izquierda. Y atajar. Yo estaba loco. En definitiva, se acomoda Gallardo y le pega fuerte a la derecha. Yo le fui también a buscar a la derecha y le tapo. Hoy digo, zafé, el error mío, yo lo estoy enmendando. Chilaverde era copyright exclusivo. El garante del cero le bajaba la persiana a la meta propia, perforaba redes rivales y sumaba festejos. El combo ideal para adentrarse en el corazón del hincha. Burgos, Navarro Montoya, su antiguo compañero Pablo Caballero, Pontiroli y la mayoría de los porteros contemporáneos fueron sometidos a su balacera impiedosa, ávida de victorias.
El 22 de marzo de 96, Chilavert ingresó a la inmortalidad al enviar desde 60 metros un misil teledirigido hacia el arco del Mono Germán Burgos y anotar el gol más fantástico del siglo de Liga Fortunero. Comete Francesco una falta, Cardoso, y salgo corriendo del área cuando le voy a impactar a la pelota. Le dije al árbitro, agache solo más. ¡Pum! Y el tipo ve las imágenes, se agachó y la pelota le pasa acá. ¡Vuela! Le pegó tan fuerte a la pelota, pone el viento en contra, que la pelota subió. Llegó un momento que se, como que se parara en el aire, hizo ¡sic! Y cayó, adentro el arco, con Burgo que se metió dentro del arco. Gana River 2-1, pero hasta el resultado del partido será una anécdota, porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol de José Luis Chilavert. En Vélez, enhebró 4 galardones locales y 5 internacionales. Disputó 347 encuentros, recibió 306 goles y anotó 48 tantos, cifra envidiable para muchos delanteros. En octubre de 2000, el guardián de los postes velezanos se despidió de nuestra institución para seguir escribiendo su fábula en el Racing de Estrasburgo, donde permaneció un par de temporadas. El living de su casa, el Amalfitani, fue el escenario de su adiós, del punto final para su ciclo profesional. El público que lo amaba, rebosante en el cemento, fue el coreográfico telón de fondo para una despedida emocionante. José Luis Chilavert guardó las hojas de los casi 10 almanaques transcurridos en Vélez y le regaló a su gente el recuerdo perpetuo de sus tapadas y sus voladas, de su dominio del área, de su espíritu ganador, de sus ademanes ampulosos, de sus duelos dialécticos, de sus puños cerrados en los festejos y de su boca llena de gol. Chilavert marcó una época y encarnó al crack soñado, al héroe, al muchacho de la película. Dotado con el carisma de los elegidos, Chila defendió los sueños y las ilusiones de una hinchada que se identificaba con él y se enorgullece de sentirlo propio. Mi casa, donde yo disfruto, paso muy bien, tengo muchos amigos, en el cual me llena de orgullo haber contribuido en algo para que Vélez Sarsfield sea reconocido a nivel mundial. Try carrying the weight of